Acá tenemos un mensaje de alguien que ya conocemos, que es Santiago Larcón. A él le han hecho alusión mucho de los mensajes que nos han spameado durante todo el día hoy, francamente. Igual acá tienen cabida, hasta los que nos atacan tienen cabida. Dice, ¿podría explicar cómo lo espiritual encaja en una cosmovisión atea? Por ejemplo, puedo elegir miles de ejemplos de profundos momentos de espiritualidad de un ateo. En un coito, ya que estamos hablando del tema del aborto y demás, en un coito hay 400, por poner un ejemplo, ¿no? 400 millones de espermas, ¿sí? Y uno solo se va a convertir en persona. O sea que hay un millón, hay una entre 400 millones de posibilidades que alguien nazca. Hay 2 millones de posibilidades entre una de que alguien se saque el loto. Así que imagínense, 2 millones, acá hay 400 millones de posibilidades contra una nacer. O sea, hemos logrado algo más difícil, inmensamente, infinitamente más difícil que sacarse el loto, lo hemos conseguido, que es nacer. Ahora multipliquen esos 400 millones por los 400 millones de mis padres y por los 400 millones de cada abuelo y los 400 millones de cada bisabuelo. Pero eso más que espiritualidad es algo material, Pero concreto, digamos, ¿no? no, ¿por qué? Porque sí, pero esa es la cosa. Ese es el prejuicio, que desde una cosmovisión materialista no puede haber sentimientos espirituales. Yo siento profunda emoción de haber logrado algo, ese momento de luz que es la vida que voy a tener durante no sé cuántos años. Hay 999 millones que no lo han conseguido y yo lo conseguí en su lugar. Que por ahí eran mejores, por ahí hubieran hecho un aporte mejor a la humanidad, por ahí era un genio que descubría algo. Y no, y nació, oh, por ahí era un delincuente. No, estoy yo en lugar de, para mí es un momento de profunda espiritualidad cuando caigo en esa cuenta.